Y una de las personas importantes también que tenemos en Toastmaster, pues es justamente el doctor Jorge, a ver, Jorge, ok, Jorge Ábalos, que hoy nos trae un discurso. El tema del discurso es el poder de la mente en la salud. El poder de la mente en la salud. Jorge Ábalos. Adelante, doctor. Tan fuerte estás el día de hoy. Qué tan inmutable eres. Espero que esta disertación no sea una dominguera, que tenga la capacidad de la inteligencia de entender que hay cosas que están fuera del aspecto biológico y del aspecto cultural de cada uno de nosotros y que cuando hablamos de salud, de este máximo grado de bienestar físico, mental y social, llega un momento en que tus análisis clínicos, tus estudios radiológicos y la información que estás recibiendo de un profesional en la salud no es suficiente para mantenerte resiliente y dispuesto a hacer un cambio en tu estilo de vida para mejorar tu condición física. En mi trayecto como profesional, en el área de la salud desde hace 41 años, buscar ese equilibrio y ese bienestar no ha sido fácil. Pero hace 15 años descubrí una cuestión cultural que viene pues del Oriente y que tiene que ver con el aspecto mental para fortalecer nuestra vitalidad y nuestra salud. Y ese aspecto mental, pues es difícil en el mundo occidental entenderlo. O sea, cuando no me das una evidencia científica o no me manifiestas, por ejemplo, un protocolo de investigación con un estudio aleatorizado, cegado, con placebo y controlado y unas evidencias estadísticas, pues esto es esotería y es una cuestión que no funciona. Pero cuando vamos y vemos que en el Oriente, pues son cada vez más las gentes que celebran su centenario como aniversario de cumpleaños, dices, seguramente están teniendo algo en la esencia de sus creencias y su estilo de vida. Entonces, hay hospitales en el Oriente donde los pacientes no van a una terapia farmacológica, no van a una terapia física, no van a una terapia manual o de manipulación, sino simple y sencillamente van a un entrenamiento para entender un poquito esa energía o esa fuerza interior que nos vital, que nos revitaliza en el día a día, que nos da la inercia para trabajar, para vivir, para soñar y para proyectar nuestros planes y nuestros deseos. Entonces, estos hospitales en el Oriente donde vas y básicamente te dicen, bueno, tienes que pararte en cierta posición, tienes que a lo mejor cerrar los ojos y manejar con tu mente hacer el contacto con una energía que ellos lo denominan el Kunyuan Chi. El Kunyuan Chi es una energía, una fuerza vital que se ubica en nuestro cuerpo en distintas áreas físicas. No son propiamente órganos, pero por ejemplo, uno de los principales órganos que se denominan Dan Tien, uno está ubicado entre tu ombligo y la espalda, o sea, en la parte baja del abdomen, vamos a decir, entre la delimitación de lo que es el abdomen y la pelvis a nivel del ombligo. Ahí tú debes de visualizar porque si pensáramos cómo es que nos alimentamos en la vida fetal, realmente pues a través del ombligo es donde llevamos o nuestra madre nos proporciona el oxígeno y los nutrientes y la forma de nutrir este cuerpo que va creciendo día con día, mes tras mes, hasta llegar el momento de llegar a la vida extrauterina o a la vida a este mundo real. Que hoy en día pues sabemos que desde el momento de la concepción ya somos entes vivientes, nuestro corazón está latiendo muy pronto después de la concepción, ya en el día 20, alrededor de la cuarta semana, todavía a lo mejor
ni sabe la mamá que ya viene un nuevo miembro a la familia y ya está por ahí tu corazón reactivo a las emociones de mamá, a las emociones del entorno, a las noticias, a las situaciones difíciles y a las situaciones alegres. Yo creo que lo que vemos en las noticias, muchos son ejemplos de cosas que no deberíamos de hacer como humanidad, pero otros son, es muy difícil que veamos cosas positivas, pero yo creo que cuando echamos un poquito el vistazo a otras cuestiones culturales como las que les quiero manifestar ahorita, de cómo utilizar la mente, cómo hay hospitales en el Oriente donde tú vas a un entrenamiento donde básicamente te van a empezar a informarte cómo te debes de sentar, cómo te debes de parar, cómo debes de trabajar un poquito hacia tu interior, hacia la autorreflexión, hacia la mejora continua, para tener esa capacidad de estar resiliente, de estar fuerte. En ocasiones uno quisiera, pues como la vegetación de nuestra región, como los mezquites, como las anacahuitas, a lo mejor como los huizaches, ¿no? Que tienen unas raíces profundas, que si viene un huracán, si viene otro Gilberto, pues vamos a estar ahí listos para aguantar el embate de los vientos y las corrientes de agua con fuerza, que no nos van a sacar y nos van a dejar estar ahí. La parte de la salud también la podemos fortalecer. Yo les hablaba de este órgano sabio que está en la parte inferior, que posteriormente sube a la parte media, hacia nuestro mediastino donde está el corazón. Ahí se alimentan todas las emociones, se alimenta toda la parte, vamos a decir, de sentimientos. Y finalmente se alimenta nuestra upper downstream, que sería nuestra psique y nuestra capacidad de pensamiento e intelectual. Nunca vamos a ser lo suficientemente grandes o maduros para dejar de aprender. Qué bonito que pudiéramos seguir aprendiendo día con día, que tengamos la oportunidad de sentirnos fuertes, de reencontrarnos, de trabajarnos en esa búsqueda continua, porque la salud no se da fácilmente. Pero sí es importante, cuando eres un profesional en el área determinada, de ser un ejemplo y sobre todo ser un pedestal o ser una roca para tu paciente y decirle que se puede hacer algo más a tu tratamiento farmacológico y tus indicaciones del médico. ¿Cierto, Master?